Damas y caballeros, vamos a presentar a ustedes una pelea pactada en la división de los pesos Super Pluma entre Jesús el Víboro Arévalo en contra de Jesús Eduardo Sugar Núñez, José Eduardo Sugar Núñez. Y aquí llegando al cuadrilátero, por supuesto, el Víboro Arévalo de los Cabos en Baja California, con récord de 27 peleas ganadas, 4 perdidas, un empate y 20 knockouts. Mucha experiencia por parte del Víboro, que aquí llega ya al cuadrilátero. Y ahora también listo para hacer el paseo, el de los nervios en este pasillo. Se va a presentar ante las cámaras de TUDN, Vivimos Tu Pasión, José Eduardo El Sugar Núñez, de los Mochis, Sinaloa, con récord de 16 victorias, una sola derrota. Otro pupilo más de la familia de los Montiel. Pero este tipo es sensacional, ¿eh? 16 victorias, 16 knockouts. Así es que tenemos que poner muchísima atención en la carrera de este, que es Eduardo Núñez Navarro, que inició en el año del 2015, entrando con la rola de pena tras pena. La gente se prende en este centro de usos múltiples de Mazatlán, Sinaloa. Vámonos a 8 episodios en la categoría de los pesos Super Pluma. Jesús el Víboro Arévalo de los Cabos, Baja California, contra Eduardo el Sugar Núñez de los Mochis. Será una pelea espectacular. Damas, caballeros, amables amigos de TUDN, Vivimos Tu Pasión, Promociones del Pueblo, el municipio de Mazatlán, Sinaloa, les da la bienvenida a esta gran pelea. Estamos desde el CUM de Mazatlán, Sinaloa, México. En la categoría de peso Super Pluma, pelearán a 8 rounds. En la esquina roja, con un récord de 27 peleas ganadas, 4 perdidas, un empate y 20 victorias por la vía del knockout, de los Cabos, Baja California, Jesús Víboro Arévalo. En la esquina opuesta, esquina azul, su rival para este encuentro, lo presento a usted con un récord de 16 peleas ganadas, una perdida y 16 victorias por la vía del knockout, de los Mochis, Sinaloa, Eduardo Sugar Núñez. Referente de este encuentro, el señor Efraín Ornelas. Vivimos Tu Pasión, esto es Sábado Sports. Bueno, pues corresponde entonces al señor Ornelas en llevar a buen puerto las actividades. Y aquí vamos al comparativo. Vamos al comparativo. El Sugar tiene 21 años, su oponente 30. En cuanto a la estatura es la misma, 1.68. Los dos mostrando la guardia diestra y el alcance, 2 centímetros más, sumando 173 para Eduardo el Sugar Núñez. Su oponente 171, Robert. Así es, ahí está don Manuel Montiel, el jefe del clan, dando pues los últimos ajustes a su pupilo. ¿Qué clase de récord tiene este muchacho? Conociendo la filosofía de los Montiel, caramba, va a ser una pelea extraordinaria ante la experiencia del Víboro en contra de el Sugar, como le gusta que le digan a Núñez. Suena la campana y vamos a dejar la voz de Leo Riaño para que lleve las acciones. Gracias, Roberto. Trasladamos las pupilas al único lugar donde los puños mandan y que gane el mejor. Este es el ring de TUDN, viviendo, vivimos tu pasión. Así es que atención, el Sugar del lado derecho de su aparato receptor, fallando con la izquierda, pero después moviendo bien ahí la derecha en figura de upper para castigar a su oponente. Viene con la izquierda, después con la derecha, buscando la zona de las costillas. Dos uppers por parte del Sugar. Golpe a la parte media del cuerpo, estaba yéndose a la lona. No, sí, pero el que imparte justicia dice que no pasaba absolutamente nada. Le entró a la derecha poderosísima, después la izquierda. Vean hacia la parte alta del cuerpo con la derecha.
derecha. Este Sugar, soy fan del Sugar. Va hacia el frente, señoras y señores. El que está en muy malas condiciones es el Víboro. Por más que intenta sacar el veneno, hasta el momento no lo ha hecho. Le mete a la izquierda y después la derecha con tremendos ganchos, Roberto. Se le fue al señor Ornelas la primera caída del combate. Tocó con el guante derecho el Víboro la lona. Así es que eso ya lo vio Roberto. Aquí se requititita unos cuantos centímetros con su vista de águila. El que imparte justicia, Efraín Ornelas, se le fue. Y vean una vez más con la zurda y con la diestra. ¡Vámonos! A la boca del estómago. Directamente a la parte media del cuerpo. Ya no se va a parar. Por algo el Sugar tiene un 100% de efectividad de knockouts. Ya está en muy malas condiciones. El que imparte justicia, ¿qué espera para allá? Terminarlo. No entiendo qué pasa con Efraín Ornelas, Roberto. No, pero es que no ha dado oportunidad. Simplemente lo va a parar. No entiendo por qué. No entiendo qué es lo que está pasando. ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Un golpe bajo. ¿Qué fue? ¿Te sientes bien? Probablemente se quejó de un golpe bajo, ¿no? Ahora tiene que ser más gráfico el que imparte justicia. Pero vámonos, señoras y señores, ahorita con la magia de la repetición que nos mande Mau Medina, Darwin Torres y Miguel Ramírez, veremos qué es lo que sucede. Vean al Sugar con la derecha en el terreno corto. ¿Qué pasó, mi Robert? No. Se le olvidó contarle al ref. Eran como 25 segundos los que estuvo en la lona el Víboro. O al menos que haya sido un golpe bajo. Pero no, debió de haberlo hecho gráficamente. Yo vi un golpe directamente a la boca del estómago y ahí simplemente probablemente se le fue. Y ahora vámonos con la izquierda hacia la parte media después, señoras y señores, buscando ahí la zona hepática. Vean nada más qué zurda tiene este, que es el Sugar. También la derecha, haciendo de las suyas, engancho en dos ocasiones. Vean, ahora por fin, el Víboro hace de las suyas, que en su andar profesional ya enfrentó a dos campeones mundiales, al Topo Rosas y a Cristian, el Diamante Mijares, al cual le mandamos un fuerte abrazo, el de Baja California, que fue seleccionado representando ese estado. Y ya ganando múltiples torneos a nivel amateur, regionales y nacionales, pero hasta el momento el Sugar haciendo muchísimo mejor la pelea. Lo que sí es que el referee, el que imparte justicia, no está haciendo bien las cosas, Finito. Efectivamente, el referee Ornelas se equivocó, no le contó un golpe válido con el que se va a la lona Jesús Víboro Arévalo. Y no le da la cuenta de protección. No, pero ya pésimo el referee, pésimo. Ya se equivocó dos veces porque, previo a eso, acuérdense, había tocado con el guante derecho la lona. Se acabó el primer episodio con un mal trabajo del señor oficial Efraín Ornelas. Sí, Efraín Ornelas haciendo mal las cosas. Se equivoca dos veces y estamos apenas en el primer round, Finito. Sí, efectivamente. Vimos ahí un referee que le faltó capacidad para llevar el conteo y que terminara la pelea, porque vaya que conectaron bien al Víboro en la parte baja del estómago y se quedó. Mira, aquí lo vamos a ver. Mira. Estamos reviviendo el pasado. Le mete la derecha primero hacia la faz, derecha potente, después la izquierda en dos ocasiones. Con la derecha llegaba a fallar, la izquierda hacia la faz, la derecha hacia las costillas. Y en estos momentos le mete ahí la derecha y sí, como lo dijo bien Roberto Sosa, el guante fue directamente a la lona y este es el golpe directamente a la boca del estómago. Esta caída tenía que contar, hacer el conteo de protección y ya tendríamos un knockout para el Sugar Navarro, ¿eh? Totalmente. No, se le fue al referee. Totalmente. Bueno, calificación en este episodio. ¿Para el referee? Oh, sí, cero. Cero. No, ¿y no, para la pelea, mi Robert? 10-9, por supuesto, para Núñez, el Sugar Núñez. Bueno, señores, señores, aquí continuamos. En esta ocasión, sí, estoy de acuerdo contigo, Ricardo, es un 18, totalmente, porque el round totalmente se fue hacia el lado del Sugar Núñez, por un lado, el 18, así queda la calificación, 18 en el primer episodio. Sí, me llamó demasiado la atención esa doble falla del referee, pero bueno, vámonos a otra cosa. Ya estamos en el segundo episodio y con esto seguimos observando una pelea en la cual los golpes potentísimos los está conectando José Eduardo el Sugar Núñez, mientras que Arévalo, Víboro Arévalo, pues ha soportado por lo menos, pero ha contado con mucha suerte porque tendría una calificación muy baja en el primer episodio si le cuentan las dos caídas. Y en la segunda, a ver, vamos a ver ahora. Vamos a ver a ahora. Ver si le no cuenta. Se va a parar, No creo que se pare, 3, 4, ya van en 5, 6, 7, 8, 9. Sí, no, ya no. Vaya. Se acabó la pelea.
Una pelea muy accidentada, mi querido Leo. Se acabó la pelea cuando le han conectado de una manera sólida, no tan fuerte como los del primer episodio, pero ya se acabó la pelea. Es que fue demasiado castigo, muy repetitivo. La verdad es que el Sugar Núñez haciendo muy bien las cosas con golpes de poder hacia la parte media del cuerpo. Y no había forma, ¿eh? No había forma de que Jesús Arévalo, conocido como el víboro, se levantara de ese golpe, querido Finito. Haciendo valer el adagio en el boxeo, vimos a Sugar Núñez, golpea el cuerpo y la cabeza cae sola. Ya estaba muy lastimado el víboro Arévalo y era cuestión de tiempo nada más. Una equivocación bárbara del referee, dos equivocaciones, pero una brutal, sí, al no contarle con un golpe válido a la boca del estómago. Knockout, y la segunda, sí, exactamente, fue haber hecho eso, pero bueno, en el segundo round se le hizo justicia a Eduardo Sugar Núñez, quien se alza con la mano por nocaut efectivo en el segundo episodio, bien por el equipo de los Montiel. Eduardo Montiel, quien es el que manoplea, el que lleva todo en el gimnasio, digamos, claro, peso, con ¿no? la mirada de don Manuel Montiel. Pero la verdad es que Sugar se convierte en un prospecto totalmente válido, para llegar a enfrentar, recordarle a toda la afición que el campeón de la categoría de los pesos superpluma es Miguel el Alacrán Berchelt. En uno de los organismos, en otro está Tevin Farmer, en otro Yarbonta Davis, Kamel Haring, pero tiene calidad, tiene punch finito, velocidad también. Este muchacho tiene una sola derrota como profesional. Aquí estamos observando otra vez el gancho. Ve usted, le pegó en la boca del estómago, sí, se cayó, válido, se dobló, válido. Y yo no sé, referee, ¿qué le yo pasó? No sé qué pasó con estaba él. Estaba en el limbo el referee una vez más aquí ya en el segundo asalto. Bien conecta, alternando el castigo al cuerpo y al rostro para escuchar los 10 de protección. Y se alza por nocaut efectivo esta firme promesa del boxeo mexicano, Eduardo Sugar Núñez, peleador mochiteco. Vámonos con la voz de TUDN, Edgar Alejandre. Gracias, damas y caballeros, amigos de TUDN. Damos a usted el resultado oficial de este encuentro y el vencedor. El vencedor de esta pelea por nocaut efectivo. Al minuto con 10 segundos del segundo round. De los Mochis, Sinaloa, Eduardo Sugar Núñez. Y 21 años tiene, señoras y señores, 17 victorias, 17 por la vía del nocaut. Así es que ningún rival le ha soportado más de 5 rounds por su potente pegada, Ricardo. Sí, efectivamente, una sola pelea perdida. Pero es una firme promesa del grupo de los Montiel. Bueno, pues aquí termina una demostración extraordinaria de José Eduardo Sugar Núñez. Y vamos con nuestro compañero Jackie Arzate. Adelante, Jackie.